Licenciada en Derecho, la autora, ahora bibliotecaria, siempre estuvo interesada por la historia, la literatura y por Toledo. Acudo a clases de teatro regularmente y entonces pues en ese momento pues me viene esa historia. Una de las historias de este libro comienza aquí, en la Puerta del Reloj de la Catedral Primada. Sara, una joven americana, recibe en herencia una llave que abre una casa y un misterio milenario en el Toledo actual. Que al recibir una herencia, recibe 5 millones de dólares. Una cruz de madera y una llave que abre una puerta en los barrios judíos. Para poder aceptar el dinero se tiene que venir a Toledo. Y entonces cuando llega a Toledo, llega a la plaza de Zocodover y baja por la calle ancha hasta, hasta las cuatro calles, donde de pronto ve la puerta del reloj y se da cuenta de que ella lo conoce de algo y no sabe de qué. Paralelamente se desarrolla otra historia, la de Álvaro, un joven huérfano. En el Toledo, de los Reyes Católicos. Con la situación como estaba en el Toledo en aquellos años, lo que es la Inquisición, lo que es la, la, la expulsión de los judíos, una época muy convulsa en ese Toledo. Y entonces qué pasa que todo el libro nos envuelve en una espiral de magia y misterio en relación a las dos historias. La escritora trabaja ya en nuevos proyectos, entre otros, dar continuidad a esta Cruz del Tiempo. Continuar con una segunda parte, la Cruz del Tiempo. No va a ser trilogía en principio. Que todo el mundo hace trilogías, yo no. Yo van a ser dos libros solo. Y sí que es verdad que estoy ya. Llevo escrita prácticamente la mitad, un poco más de la mitad del libro. Un libro que invita a visitar las calles de esta ciudad histórica. Es una forma de promocionar el turismo también en la ciudad. Lo mejor, libro en mano y pasear por las calles de Toledo y su judería, porque pueden encontrarse con Álvaro o Sara a la vuelta de cualquier esquina.